Es importante que gira al costado del cuerpo el palo. Miren, Celina y Beatriz, miren. Con la izquierda arriba. Levanto la derecha. Cruzo. Al costado del cuerpo, giro. Mira a la izquierda arriba. Mira qué bueno, ahí está. Cruzo. Al costado del cuerpo, giro. Cruzo. Al costado del cuerpo, giro. Vení, Carlos, vamos juntos, Carlos, vení. Vení conmigo, estamos ahí. Con el lado izquierdo, con la izquierda arriba. Cruzo. Ahora gira. Con la derecha arriba. Cruzo. Eso. Para los demás. Bien. No, para bien, nada. Muy bien. Muy bien, muy bien. Miren, ahora. Ay, ya me pegué. Tengo el palo así. Miren. Pie izquierdo adelante, el palo en la mano izquierda. ¡Hop! ¡Ah, oh, no! Nada por aquí. ¿Izquierda o derecha? Ahí. Pie izquierdo adelante, lo tengo en la mano izquierda. La derecha pasa y toma con el pie derecho. Horizontalizo el palo y abro la pierna, miren, todavía con el peso de la pierna derecha. Y de acá, ¡pum! Con la cadera. Eso. Es importante arriba. Ahí, ¿no? Si voy a voltear arriba, no hago así, sino que hago ahí. Y ahí se ve. Sí, voy a voltear, buscando el extremo más largo, el cuidado de la vuelta. Voy a pegar aquí. Voy a buscar, ahí, ¿cómo se ve esta posición? Miren, el palo está en el plano vertical, en el costado del cuerpo. Y ahora, mientras traslado el peso de la pierna, rota la cintura y desde el taimá y golpeo, ¡pum! Eso. El palo viene adelante, ¿eh? No se pasa. Estoy así, ahí lo quiero, ¿eh? No voy a entender, ¿eh? Vamos despacito. Ahora, miren, traigo el palo, lo traigo, voy a pegar con esta parte, de esta manera. Paso y acá. Demuestro. Ahí vamos. Ahora traigo el palo y con esta parte golpeo un golpe de arriba hacia abajo. Y la rodilla izquierda no se apoya, quedó acá. El tronco vertical, eso, el tronco vertical. No me caigo con el palo, ¿eh? Un poquito alto, mira. Estás ahí, golpeas, acá lo traes. Antes, y ya, ¡pum! Y ahora, ¡pum! Miren una vez.
de ahí, giro en el plano del costado, gira completamente. No hago cosas raras, es acá vertical. Y una vez que lo giré, horizontalmente. Estoy acá y el giro es, pero para que vaya haciendo, cuando giro, ¿ves? Horizontal. Y el giro vertical en este plano, no en diagonal, en este plano. Todos estos giros son en este plano. Los horizontales son horizontales. ¿Entiendes? Evito la diagonal, que eso es un tanto de giro. Traigo el palo de la quinta parte que quede para el masazo apoyado el talón, marcha circular con el talón. Paso ahí, incluso los pies, eso es. Y ahora cae, golpeo y ahí. Acá mucho más que eso. Ahora subo. Acá es como si fuera a clavar el palo. ¿Eh? Del lado izquierdo. Y lo giro en el talón.